El empresario Juan Pablo Estrada, dirigente de un sector de la industria panificadora en Nicaragua, explica que ha habido un incremento en el costo de insumos para la elaboración del pan en el país. La subida de combustible no es en Nicaragua, es todo el mundo, no crea. La crisis de materias primas es por la situación también de que hay países que hasta un contenedor regresarlo vacío está difícil. Entonces, todo eso ha encarecido. En Nicaragua, lo que están prácticamente produciendo, y ahí están echándole, ¿cómo se llama todo?, son los micros, emprendedores, y los medianos que están luchando porque también tienen una carga sobre los hombros de trabajadores. Pero si nosotros vemos desde Centroamérica, creo que nosotros estamos bendecidos porque somos el país que estamos consumiendo más pan en medio de todo. Hay otros países que no, porque están en, como Costa Rica, están enclaustrados, están en cuarentenado. Entonces yo creo que la esperanza es que las materias primas, con la llegada del invierno, comiencen a bajar. Y que también nosotros no nos estemos enmarcando, que porque esta marca es buena, no hay que vivir de marca, hay que vivir de precio. Por otro lado, se queja de la falta de apoyo financiero al sector, lo cual imposibilita cualquier inversión en las empresas. Se tenía la esperanza que el Banco de Fomento a la Producción iba a comenzar a dar crédito y todavía pues, no están esos créditos. ¿Se sigue dificultando entonces el acceso a crédito de los industriales del PAN? Muy difícil, no hay crédito. Sí, si usted quiere un carro se lo dan más fácil. Pero si usted quiere un crédito para un horno, no se lo van a dar nunca. Si usted quiere para comprar materia prima directo, está difícil. ¿A qué atribuye en sí esta restricción? Mire, ¿falta de garantías? Por uno, es falta de garantía. Y por otro, es más fácil revender un carro que revender un horno. Pero ¿qué más productivo? ¿Un horno produciendo o un carro en la calle? Marcos Medina, Noticias 12.